¡Ey! ¿Qué pasa, espartanos de Tete? ¿Todo bien? Espero que sí. Vaya historia, amigos, le pasó a un chaval. Y es que resulta que se compró el FIFA 18 de PS4 por Amazon, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como sabréis, eh, Amazon te lo envía ahí en una caja de cartón y tal. Entonces, el chaval lo cogió, ¿vale? Cogió el paquete y lo dejó, lo dejó ahí en su habitación. Y claro, se, se fue tal... ¿Y qué pasa? Que, que al regresar dice, va, ya ahí todo contento, voy a poder jugar al FIFA 18 por fin. ¡Bo! Entonces, ¿qué pasa? Que abre la puerta de la habitación y ve el estado del FIFA 18. O sea, ve que su perro ha cogido la caja, ¿vale? Y la empezó a morder ahí. Yo creo que esto... Qué pasa que a este perro le es un pipero, vale, entonces le encantan las pipas. ¡Boo! Y se pensaba que la caja estaba llena de pipas, pero nada, al final todo tuvo su final feliz y es que resulta que aquí el colega, pues nada, después de lo sucedido con el que le había pasado con el perro, vale, que le había mordido el paquete, que se había cargado el FIFA 18 y tal, el chaval eh, envió una carta a Amazon, vale diciendo lo que le había sucedido y entonces Amazon pues la verdad es que se la ha currado y le envió una o sea le envió un juego nuevo vale o sea un juego del FIFA 18 nuevo e incluso o sabiendo que la culpa no era de ellos sino de que aquí el colega del perro vale el... vamos a llamarlo Doggy Dog. <laughs> se pensaba que el paquete estaba lleno de pipas, ¿vale? Porque es un perro pipero. ¡Boo! <laughs> y nada, y al final, pues nada, Amazon se lo curró y le entregó una copia nueva del FIFA 18. Y la verdad es que Amazon se la ha currado, porque como comentó, la culpa no fue de Amazon, sino del perro aquí que se pensaba que era su comida, ¿vale? Era, o se pensaba que eran pipas o os solían que, que era cucarachas, ¿vale? Porque como en la PS4 las cucarachas viven, pues se pensaban que era su comida. <laughs> Pero bueno, la verdad es que vaya historia, ¿eh? Vosotros imaginaros que os compráis un juego ahí que deseáis con todas las ganas, y ahí tenéis, eh, el, o sea, lo habéis recogido, tal, tenéis ahí la caja y os vais a, a estudiar o a trabajar, y cuando regresáis veis ahí que vuestro perro se os ha comido el juego, madre mía, yo me quedaría loco, eh, hostia, yo le diría, o sea, yo mandaría el perro ahí al game y le diría, mira, tío, toma dinero y vete a por el juego. Vosotros, amigos, ¿cómo os quedaríais? Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte, y como dicen los espartanos del TT. ¡Au, au, au! ¡Adiós! Ah, y cuando cojáis alguna entrega de Amazon, dejadlo bien, a, bien alto por si tenéis un perro.